Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema representantes de su reino. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. En esta etapa de la enseñanza de hoy, vamos a ver a Moshe, que estaba siendo instruido por el Eterno sobre las vestiduras de los sacerdotes, donde cada detalle era importante llevarlo a cabo, mis amados, porque la voluntad del Eterno tenía que cumplirse. Y para que la voluntad del Eterno se cumpliera a perfección, tenían que hacer obediencia en su vida de todo lo que el Eterno le estaba instruyendo, porque la consagración que estaban comenzando a vivir era mayor que aún que los de la comunidad en general en el campamento, en términos de lo que es los sacerdotes, la tribu de Leví, los que eran escogidos para hacer la función, porque para beneficio de los que están comenzando a conocer Torah, mis amados, la tribu de Leví en aquel momento estaba siendo ordenada. El Eterno separó de esta tribu a hombres que el Eterno los consagró sacerdotes, y estaba el hermano de Moshe, quien se convirtió en el sumo sacerdote. Ese era Aarón, mis amados, y todos los que eran linaje de Aarón, sus hijos, los hijos de sus hijos y sucesivamente hasta el día de hoy, son los catalogados para tener el sumo sacerdocio. Los que son linaje exclusivamente de Aarón son los sumos sacerdotes. Escuche bien, sumo sacerdote. Pero también estaban los que ayudaban, ¿verdad? Y estaban los sacerdotes que estaban ayudando en ese tiempo a Aarón junto con su familia, ¿verdad?, sus hijos, para poder hacer las funciones del templo, mis amados. Y todos ellos eran elegidos por Dios para oficiar el servicio del tabernáculo, y era un servicio que otros no podían realizar. Y esto es muy importante saberlo, porque todas las cosas en nuestra vida tenemos que entender que tienen sus funciones y sus tiempos, mis amados, y esto es algo que podemos ver a través de esa pequeña enseñanza de lo que es la separación de Aarón para ser consagrado sumo sacerdote, para que sus hijos, sabe, todo el padre lo tenía y lo tiene hoy por hoy, justamente alineado conforme a lo que él ha establecido, para que haya un orden, mis amados, porque Dios es un Dios de orden. Y debemos entonces también tomar eso como un ejemplo en nuestra vida, mis amados, porque debemos consagrarnos al Eterno, y más cuando el Eterno nos separa para una función, sea cual sea, mis amados. De esto, en esta consagración,
lleva una bendición, ¿verdad? Y cada función de la mano conlleva una instrucción de consagración. Los sacerdotes tenían su consagración. Los profetas tenían sus consagraciones. Y cada uno, ¿sabe? Desde los sacerdotes hasta la comunidad en general, quizás con diferentes niveles de consagración, pero todos los que estamos dentro, mis amados, los que estamos siendo parte del pueblo de Dios, los que nos hemos constituido como pueblo de Dios porque aceptamos al Dios de Israel, porque aceptamos sus promesas, porque aceptamos más que sus promesas, su pacto, porque las promesas son añadiduras, mis amados. Pero los que hemos aceptado el convenio, hemos aceptado el pacto del Eterno, sus mandamientos en nuestra vida, estamos entrando en una consagración. Estamos entrando en lo que es la separación de lo que es santo y de lo que es profano, mis amados. Y eso debe ser una prioridad en nuestra vida. Y vuelvo a repetir que esto es algo que debemos tomar muy en serio, mis amados, porque aunque estamos tomando un ejemplo del sumo sacerdote, en nuestra vida diaria, Dios toma en serio nuestra vida como sus hijos. Y no solamente porque estamos frente a nuestro Creador como su creación. También estamos frente a Dios como hijos, pero también estamos frente a Dios como lo que Él es, un rey. Estamos frente a nuestro rey y nosotros somos sus súbditos. Somos sus representantes. Y si somos representantes de un reino, mis amados, escuche bien, debemos obediencia a nuestro rey. Entonces ahora podemos mirar este ejemplo de Aarón. Solamente es una pincelada de este capítulo 28, mis amados, que vamos a ver. Y ver parte de lo que del servicio que iba a realizar Aarón. Acompáñanos, vamos al libro de Shemot. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 29 y 30. Y dice las Sagradas Escrituras: y Aarón llevará, y escuche bien esto y ponga atención, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral, o sea, sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio perpetuo ante el Eterno. Y pondrás en el pectoral los Urim y los Tumim que llevará Aarón sobre su corazón al entrar en el santuario del Eterno. Esta porción nos enseña la importancia, mis amados, de la función que estaba representando Aarón a nivel que llevaría una indumentaria donde representa a todos los hijos de Israel cuando entraran en el santuario. Y no era por una temporada, mis amados. Dice las Escrituras que acabamos de leer que es como un recordatorio perpetuo ante el Eterno. Mis amados. Pero quizás usted puede decir: Cris, ya no hay templo. Eso no hay que hacerlo. Eso no me toca a mí, yo no soy sacerdote. Y es cierto, mis amados, ya no hay templo. Y las funciones sacerdotales no están realizándose ahora mismo, no están realizándose. Pero aun cuando ya, escuche bien lo que le voy a decir, aun cuando no haya templo terrenal, dice las Escrituras, mis amados, que el reino de Dios no es de este mundo, no es de este planeta, este globo terráqueo. Entonces debemos entender que Dios, con templo o sin templo, sigue siendo Dios. Y nosotros, los que hemos aceptado la alianza entregada en el monte Sinaí y hemos renunciado a toda nuestra manera
mala manera de vivir, debemos tener en cuenta, mis amados, que debemos ser buenos representantes de Dios en su reino, mis amados. Y si leemos esta porción hasta el final de las diferentes instrucciones sacerdotales y podemos ir a los diferentes capítulos, veremos que dicen las escrituras que Moshe y Aarón hicieron todo lo que el Eterno había ordenado. Pero entonces hoy día, con toda la ignorancia que hay, mis amados, y es lamentable y muy triste, y que existe ignorancia de la Torah, ignorancia de los mandamientos, muchos dirán: yo hago la voluntad de Dios porque soy su representante, soy parte del reino de Dios. Mis amados, pero a la hora de hablar de mandamientos, fallan en lo fácil y ponen mil pretextos llenos de ignorancia, lamentablemente, llenos de ignorancia. Y cuando hacemos esto, mis amados, debemos alertar nuestra vida. Y no lo estoy juzgando, mis amados, es que estoy hablando de hechos que están ocurriendo, no un juicio, porque juicio puede ser de que yo les llame y les diga: ustedes son unos infieles, ustedes son... No, mis amados, aquí no estamos para eso. Sencillamente estamos hablando de hechos y en los que debemos tomar en cuenta en dónde estamos parados todos, porque a mí me puede ocurrir, mis amados. A usted le puede ocurrir. Soy un ser humano, puedo fallar mil veces. O sea que a mí me puede ocurrir. Y estoy dentro de la misma barca que usted. Siempre lo he dicho, el hecho que yo esté aquí con usted enseñando no quiere decir que estoy exento de nada. No, mis amados, estoy en la misma barca que usted. Si yo desobedezco, estoy traicionando a mi rey. Mis amados, debemos alertar nuestra vida, porque si protestamos por la voluntad del Eterno, estamos entrando en cuestionamientos de la voluntad de Dios. Estamos aún retando la autoridad de nuestro rey, siendo representantes de su reino, mis amados. Y eso se puede tomar como un acto de traición en un reino. Pero una de las cosas, mis amados, que está haciendo Dios es dejándonos a nosotros las instrucciones para hacer las cosas conforme a su voluntad. Y nuestra prioridad debe ser la obediencia si realmente, mis amados, somos leales y fieles a nuestro rey. Y lo vamos a hacer con amor. Cuando comenzamos a hacer algo que todos podemos hacer, como la obediencia, ¿sabes cuál es la acción que debemos emprender en medio de saber qué tenemos que hacer? Mis amados, tenemos que ser aprendibles, tenemos que aprender. Porque Aarón y Moshe no sabían lo que tenían que hacer hasta que Dios les instruía. Entonces, cuando Dios les instruía, entonces ellos hacían. Mientras tanto, ellos no hacían algo en contra de lo que Dios establecía. Mientras tanto, ellos no tenían conocimiento, pero Dios les daba conocimiento y ellos obedecían. Y eso es algo sencillo, mis amados, pero nuestro carácter hace que lo compliquemos todo. En el momento que vemos la porción que acabamos de leer, Aarón y Moshe no sabían lo que iban a hacer. No sabían de una lo que iban a hacer. Ellos no conocían nada. Pero sin embargo, por eso es que estaban recibiendo las instrucciones de Dios, para que la voluntad de quien los libertó se cumpla en todos. Porque Aarón estaba representando a todo el campamento en ese momento, pero no solamente el campamento, sino a todo un reino. El sumo sacerdote es quien representa a todo un pueblo, aun cuando no es un rey, pero él representa la vida de consagración del pueblo.
ante Dios. Él era el que tenía la responsabilidad de enseñar Torah. Y esto es una representación muy alta. Imagínense la responsabilidad en las manos que tenía Aarón. Pero vámonos a ponernos en nosotros. No tenemos la responsabilidad que tenía Aarón, pero tenemos responsabilidad ante el Padre, mis amados. Y todavía nosotros queremos ser representantes del reino del Padre, pero no conocemos estas cosas. Y es hora de despertar. Está bueno que dos o tres se arrodillen y adoren al Padre y se cancelen las clases en lugares de universidades y todo lo demás. Pero ¿cuántos de ellos van a levantarse de ese lugar que se arrodillaron y van a comenzar una vida en obediencia? ¿Cuántos? Usted puede tomar por ejemplo eso. ¿Cuántos, mis amados? ¿Cuántos van a comenzar a obedecer los mandamientos de Dios? Es fácil adorar al Padre. Es fácil sentir emoción y llorar. Claro, todos lo hacemos. Pero ¿cuántos van a obedecer? ¿Cuántos van a dejar la mala manera de vivir? ¿Cuántos van a ser representantes del reino de Dios? No conocen esto. Y yo no estoy generalizando, pero la gente llama avivamiento aquí y allá. Está bueno, se sumergen en las aguas, aceptan al Padre, pero ¿dónde está la obediencia? Obedezcamos, mis amados. No conocemos la consagración que el Padre demanda de nosotros. Y si queremos estar en su reino, en vez de tomar el tiempo, mis amados, para aprender y dejarse guiar por el pastor de pastores, por nuestro rey soberano, preferimos quejarnos y desobedecer porque no queremos seguir los mandamientos, porque otros ignorantes con Biblia en mano, con falta de conocimiento, un día dijo que los mandamientos ya no están vigentes. Y muchos de pobres de espíritu lo creen. Y debemos entender algo. Que en un reino, cuando las leyes de un rey no se tienen que seguir, es porque el rey ha muerto. Y la pregunta es, ¿Dios está muerto? Su pregunta puede contestarse a sí mismo. ¿Dios está muerto para no seguir sus leyes siendo un rey? Dios está vivo, mis amados, porque Dios nunca ha muerto y no morirá, porque Él es eterno. Dios jamás morirá. Su reino es eterno y Él no es hijo de hombre para mentir o para que se arrepienta. Nosotros somos los que debemos aceptar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Somos nosotros los que debemos someternos a su reino. Nosotros los seres humanos no tenemos autoridad ninguna. Escúcheme bien, usted que dice ser superministro, que lo que le falta es la capa y salir volando. Y no me interesa decirlo en esta cámara, porque no voy a tirarle a nadie. Pero usted que dice ser un superministro, que tiene tanta unción, ¿cuál es la autoridad que usted tiene? Ah, yo sano enfermo, levanto muertos. ¿Sí? ¿Usted lo hace? Mire, mi hermano, nosotros los seres humanos puede tener 800 años en el Evangelio, 800 años en la Torá,
800 años es lo que usted quiera. Y usted no tiene ninguna autoridad más allá de la que el Padre le da. Y la única autoridad que usted tiene, se la voy a decir ya mismo. Porque usted no tiene autoridad para determinar lo que pasa en el reino de Dios. Negativo. Dios es el rey y Él es el que determina. Nosotros simplemente nos dejamos llevar por nuestro rey. Nosotros simplemente somos sus simples representantes. Y la única autoridad que tenemos está escrita en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Tiene asignación. Yo no lo voy a leer aquí. Usted lo va a leer, mi amado. Busque su Biblia, Deuteronomio. Busque papel y bolígrafo. Le doy 3 segundos. 1, 2, 3. 3 segundos. 3 segundos en televisión es como 1 minuto. Capítulo 6 de Deuteronomio. No me crea a mí, usted léalo solo. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado a todos nosotros. Donde ahí describe toda la autoridad en la tierra y en los cielos. Y es la misma autoridad que el Mesías utilizó. Sin contar los milagros y señales. Los milagros y señales simplemente es, mis amados, algo secundario. El Mesías dejó señales para nosotros entender y en aquel tiempo que entendieran, pero aún Él no necesitaba los milagros, no necesitaba las señales, no necesitaba los prodigios para decir que era o saber que era el Hijo de Dios. Pero esas eran sus señales, mis amados, para que creyera el pueblo. Así lo hizo Moisés con la vara, así lo hizo Moisés con el agua que se volvió sangre y con todas las señales que hizo allí cuando el pueblo estaba recibiendo la noticia que había llegado el Salvador, el libertador del pueblo para liberarlo de la esclavitud. Porque nosotros, Dios conoce nuestras debilidades y conoce que somos muy que siempre tenemos que ver para creer como Tomás. Muchas veces, la mayoría de los seres humanos. Somos tan orgullosos y nos incluimos todos. Podemos hacer milagros y portentos y maravillas, pero la autoridad no cambia. Y si usted desobedece, la autoridad es mucho menos. Y si no, pregúntele a Moisés, porque cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Y lo podemos ver con Moisés, que no glorificó al Padre frente al pueblo. Dios le había dicho que le hablara a la piedra. Y Moisés, como hizo la primera vez, golpeó la piedra, porque estaba lleno de coraje. Y no hizo su misión. Y el Eterno le dijo, bueno, hasta aquí, papá, ya llegaste, se acabó, no me glorificaste, me desobedeciste, no entras en la tierra. Y aunque Moisés se arrepintió y le volvió a preguntar, a decirle al Padre, Padre, por favor, dame una oportunidad, el Padre le dijo, no sigas con esto. Hay consecuencias por no obedecer. Y todavía nosotros queremos llevar una vida de desobediencia, diciendo que los mandamientos no hay que obedecerlos. Y yo cierro con esto. Podemos decir que no pasa nada si no obedecemos los mandamientos en el momento. Hemos desobedecido a Dios en 1000 cosas. Y hablo de todos nosotros, mis amados. Personalmente yo y personalmente usted que me está viendo. Y usted puede decir, no pasa nada, Chris. Tú estás equivocado. Mis amados, las consecuencias
de nuestras desobediencias, quizás no serán ahora. Pero si continuamos una vida de desobediencia, ¿qué le pasó a Adán y a Eva, aun cuando se arrepintieron? ¿Qué el Padre le dijo a Adán y a Eva que no hicieran y lo hicieron? Comieron del fruto que el Eterno les ordenó no comer, porque si no, iban a morir. No se murieron al instante, pero ¿saben qué, mis amados? ¿Dónde está Adán y Eva? Se murieron. Se arrepintieron de sus malos caminos, pero lo hecho, hecho está. Sus consecuencias estuvieron presentes. Y en el momento correcto, todo lo que Dios dijo que iba a pasar con ellos, pasó, ni una tilde más y ni una tilde menos. Todo pasó justamente como Dios había advertido. Y usted no aprende por cabeza ajena. Parece que a usted le gusta pasar por problemas. Y usted, me incluyo a este que está aquí, el dedito, tengo que virarlo para mí, porque a mí me pasa lo mismo. Y nosotros, usted y yo, podemos comenzar a aprender, mis amados. Y esto es difícil de decirlo aquí en esta cámara, mis amados. Todos tenemos que aprender. Entonces, ¿qué hacemos nosotros pensando en nuestras acciones desobedientes, que nuestras acciones desobedientes no tendrán consecuencias, mis amados? Pero todavía tenemos tiempo de arrepentirnos de todos esos pensamientos equivocados. Todavía hay tiempo de arrepentirse de la desobediencia y comenzar a representar dignamente al Eterno. Así como vemos como Moshe y Aarón en aquel momento de la consagración por las vestimentas sacerdotales, ellos obedecieron conforme a Shemot 28. El libro de Éxodo 28 nos enseña sobre esta ley sacerdotal, y Aarón y Moshe obedecieron. Mientras nosotros obedezcamos a nuestro Rey, escuche bien, mis amados, que con esto termino. Mientras nosotros obedezcamos a nuestro Rey, seremos protegidos, seremos cuidados con amor. Mientras nosotros llevemos una vida consagrada al Eterno, Dios verá en nosotros con cuidado y que somos sus representantes. Y sea cual sea nuestra función en el reino de nuestro Padre, debemos tener la consagración que el Eterno demanda de nosotros con amor, con emuná, con fe. Y veremos que las cosas, aun cuando sean difíciles, seremos cuidados por Dios. Seremos honrados por Dios, cosa que no merecemos, mis amados. Pero Él tiene sus promesas para aquellos que obedecen. Y en su gran amor y misericordia, mientras obedezcamos, seremos bendecidos por nuestro Rey, que ama a su pueblo y cuida de ellos como a la niña de sus ojos. Pero nosotros debemos dejar cuidarnos para que nos vaya bien, mis amados, siendo buenos representantes de su reino. Nos hace falta aprender. Y esto lo digo con tristeza y hasta con un poco de vergüenza, porque qué mucha falta nos hace aprender. Yo no digo las cosas porque las quiero decir, mis amados. Yo no pierdo mi tiempo. Yo estoy aquí simplemente por una misión. El Padre me dijo que repitiera sus palabras de obediencia y aquí estoy repitiéndolas. Los portentos y los milagros los hará Él. Yo no tengo que estar donde usted está para ponerle las manos encima y que un milagro ocurra. Yo tengo que estar haciendo mi función y el Padre está a su lado para hacer el milagro que tiene que hacer en usted, que tiene que hacer en mí. Estará a mi lado para hacer lo que tiene que hacer conmigo. Procuremos que Él haga su voluntad en nuestra vida.
por favor, por favor, obedezcamos. El tiempo se está acabando. Que podamos llamarnos hijos de Dios y podamos ser aceptados dentro de ese remanente obediente. Así que mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio, en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Comparta nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shavua Tov. Buena semana. Shalom. Sentía morir, yo no quería vivir, pecados de maldición, yo no quería seguir. Tú eres mi salvación. Tú eres... You already know. Welcome to the new season. Toda la semana en Algo Nuevo para Ti, estamos llevando un mensaje que refresca tu vida, donde Mr. Chris trae reflexiones y temas que edifican nuestros corazones. Los jueves, Remy Carrillo trae sus deliciosas recetas en el Kosher Plates, donde nos enseña los diferentes alimentos aprobados por las Sagradas Escrituras. Comidas saludables, comidas que son aceptables, comidas que podemos comer y divertirnos y tener un sabor tremendo y a la misma vez también ser beneficiado en nuestra salud. También los viernes, Maribel, junto a Juan Carlos, comparten el segmento Hogar con Valor. Los sábados a las 12 de la tarde, el pastor Juan Carlos Oaste nos comparte la porción semanal de la Parashá. Y los domingos a las 7 de la noche, nos trae las enseñanzas de los mandamientos en Torah, un estilo de vida. Pues no te lo pierdas, te espero. Ven y juntos aprendamos la Torah de nuestro bendito Rey. También los sábados, Javes Figueroa se une a Juan Carlos Vázquez en Blueprint de la Torah. Todos los domingos a las 11 de la mañana, nuestro Javes Figueroa nos presenta la Torah desde el contexto histórico del Medio Oriente. Kavana, intención del corazón. Todo esto y mucho más en Algo Nuevo para Ti, llevando un mensaje que refresca tu vida.